¿Cómo están, queridos seguidores del jueguito El Recuerdo, weón? Aquí les traigo un juego desarrollado por Rare y distribuido por Trade West, empresas que crean juegos. Un juego sacado para Nintendo, Game Boy, Amiga, Sega Genesis y la Sega Game Gear. Battletoads. Ya, para un juego que lo sacaron en el año 1991, weón, que lo podíais jugar de uno o dos jugadores al mismo tiempo, hasta cierto nivel, y venía en cartucho. ¿Qué les puedo contar del jueguito? Ocupáis dos ranas, que eran Ratch y Sid. El Pimple, que está abajo, supuestamente lo captura, como dice la historia. Un día Pimple y la princesa Angélica llegan en una nave, una weá así. En una nave así como un auto. Cuando de repente, weón, aparece como la Dark Queen, que es supuestamente la mala de la película, en esta tremenda nave que se llama Gargantúa, y lo llevaron a un planeta muy lejano que supuestamente es Ragnarok. Mientras tanto, en la nave de Vulture, ahí el pajarraco este que se llama el T-Bird, se empieza a decir a los otros dos Battletoads que tienen que ir a salvar a Pimple y la princesa Angélica, o sea, a Pimple y la princesa Angélica de las garras de la, ¿cómo se llama? De la Dark Queen. Ahí le dice ya toda la weá, ¿cachai? Que puta, va a ser muy difícil porque tenemos que enfrentarnos a Robomanus y a ese otro Big Black que acaban de ver, como ese ratón. Y la buena está cagada la risa, pues weón. Ya, pues weón. Voy a animar. Y voy a terminar Battletoads para ustedes. Trucos. Por ejemplo, si poníamos la palanca para arriba, creo, y apretábamos Start. No, no funcionó, pero ya, filo. Ahí está el plan A. Vamos a hacerlo sin truco. Es que creo que si ponéis la palanca para arriba o para abajo más Start, te dan vía. Vamos a partir con las tres bien nomás, démosle nomás. Ya. Vamos a matar rápidamente esto. Y si se fijan, esa cuestión que está arriba es un Warzone. En el juego aparecen varios Warzone que supuestamente estos nos adelantan como tres niveles. Bueno, tenemos ese palito, acabamos de matar a ese como caminante. Y al romperlo, puta, tenemos esta weá que la botan y que no sirve para nada, para tirarla. Y este palo que es para pelear. Tenemos poderes como, por ejemplo, dos para adelante y pegar, que son cabezazos. Y cuando los enemigos están débiles, mueren de una. Si un enemigo está medio atontado y hacemos el mismo movimiento, miren, tiran como un golpe final. Bueno, vamos a romper esta weá para que no dé montaje. Vamos a probar con este chanchito que viene acá, miren. Le pegamos, corremos. Chucha, no funcionó. Aquí tenemos algunas mosquitas y toda la weá. Ya, aquí vamos a hacer el. Corremos. Puta, no corrí, weón. Ya me va a salir, ya me va a salir, tranquilo. Bueno, estos dragones nos podíamos subir arriba. Miren. Fin. Y aquí podemos matarlo al tiro ese. Avancemos. Aquí salen estos weones. Los matamos rápidamente. El primer nivel, weón, ya se nos hace un poco fácil. Aquí viene otro weón más. Aquí vienen más mosquitas. No las podemos comer porque estamos arriba del dragón. Y aquí agarramos a ella ahí. Ya, después avanzamos. Y nos encontramos con el primer enemigo que es como un robot, weón, caminante, no sé qué, nos dispara. Lo que tenemos que hacer acá es evitar las balas, agarrar esta piedra que la tira y lanzarse. Lo tenemos que repetir tres veces para poder pasarla. ¿Ven? Ahí está. Oh, no murió. Ahora la vamos a matar. Ya, vale. Me va a tirar al hoyo. De ahí pasamos al primer nivel. Primer nivel fácil. Ya, y ahí la mina como que se enoja y nos dice como pura weá y el pajarraco. Dice que tenemos que tener cuidado y ya. Impact Crater, tenemos que bajar por el túnel. Y aquí nos podemos balancear.
Y lo que podemos hacer acá es sacar muchas vías con estos pajaritos que están aquí. Lo que sí, tenemos que pegarle varias veces, weón. Y eso es lo complicado. Vamos a tratar de sacarle algunas vías. Ahí sacamos una. Matamos una planta carnívora. Otra. Y otra. Y otra. Y aquí tenemos para alimentarnos con estas moscas. A estos pájaros les pegamos, le agarramos el pico. Y ahora tenemos un arma. Ya, y hay que matarlo rápidamente al otro porque nos pueden, ¿cómo se llama?, cortar la liana. Chucha. Estoy jugando con teclado porque, weón, puta, para mí es como lo más cercano a un joystick de NES, weón. Y es como lo más bacán. Ya. Si nos pegamos a la orilla, nos convertimos como en campana. Entonces los enemigos los matamos de una. Miren, pa, fácil. O podemos balancearnos un rato y sacar como puntaje, fíjense. Ahí. Jugar un rato con el enemigo. Acercarnos a la orilla, miren, fíjense. Esta weá también es bacán, mira. Ah. Ahí, le pegamos como unos espaldazos. Oh. Mosquitas. Ups, se me fue una. Vamos. Puta la pájaro, culiado, weón. Váyanse. Hay que tener cuidado con esta weá eléctrica, weón. Matar rápidamente estos cuervos, puta, perdimos otra vida, weón. Vamos. De ahí sacamos una. Otra vida más. Vamos, que se puede. Puta, cuervo de mierda, weón. Igual hay que limpiar un poco los cuervos porque. Oh, me cagaron las moscas. Bueno, da igual. Vamos a matar la planta de arriba. Va a dar un poco de espacio para matar este pajarraco acá. Puta. Y aquí lo vamos a matar este. Perfecto, otra vida más. Vamos. Vamos a tratar de hacerla bonita, ¿eh? Sabía que me iban a pegar, weón. Ven pa' acá. Vamos. Puta, salió justo ese imbécil, weón. Lo bacán era que cuando te acercáis a ellos y les pegáis ahí. Ups. Ahí, como que se agrandaban los pies, los golpes eran como más power. Ya, vamos a darle al tiro para evitar problemas. Matar la primera planta arriba. Segunda. Tercera. Y aquí vienen unos cuervos que nos van a poder servir para sacar otra vía. Puta, se me fue, weón. Fuck. La démosle nomás. Tiene otro cuerpo más. Vamos, otra vía más. Ya, pero se me fue. Pero al menos sacamos una buena cantidad de vías como para poder pasarla. No, estamos listos. Salimos del cráter. Ya, aquí en este nivel que viene tenemos el segundo Warp Zone, que aparece al final del nivel. Es el que vamos a tomar. También hay otro Warp Zone al nivel siguiente este. Ahora estamos en el Turbo Tunnel. En el siguiente nivel, que es como de nieve, o sea, de hielo, también hay otro Warp Zone, pero ese no lo vamos a tomar, porque vamos a tomar el de acá. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Matamos a estos ratones. Estos bichitos como que se meten en tu hub de energía, weón, y te quitan, te la roban, weón, el HP. Ya. Vamos a matar rápidamente. Ah. Toma, vamos. Mosquita y seguimos avanzando.
ratón, pegamos unas cuantas patadas y avanzamos. Muere. Vamos. Fíjense aquí, si yo salto justo al lado de la moto, como que se eleva. A ver si me sale. Se eleva. Pero cae al tiro. Se ve como una weá nomás. Y aquí tenemos que evitar ya la rampa. Al final del nivel vamos a ver si agarramos el Warzone. Yo les voy a explicar cómo lo tienen que tomar. Hay que como concentrarse un poquito en el este, bueno. Y hay que adelantarse también a los saltos. Ahí, saltar. Saltar, saltar el tiro. Todo cerca de esa, weón. Bueno. Porque siempre me da por contar, weón. 1, 2, 3, 4, sí. Vamos. Puta, ojalá no perdamos. No estamos tan mal. Ya. ¿Cómo sonó la weá? Mac. Ya, evitamos este. Estos ratones que nos tiran como alguna weá, weón, unas piedras. Ups. Ese estaba en el medio, así que atentos por si juegan. Ya, quedamos quietitos nomás ahí. Super salto bacán. Abajo, abajo, saltamos. Este, saltamos acá en el medio, esperamos que venga otro, nos ponemos en el medio, saltamos y aquí nos adelantamos un poco. Vamos. Ah, buena. Ahí hay que adelantarse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está el Warzone. Entonces nos vamos a saltar el nivel del hielo. Aquí lo pueden ver en el plan. Nos saltamos a Discover y nos vamos al nivel 5 Surf City. Vamos. Twin, twin, twin. Y aquí tenemos que andar en surf. Hay que ver esta wea. Ya, ups. Ya, después de este tronco que se mueve rápido, se pone en el medio, chucha. Y agarran la vía. El primero de abajo. El otro de arriba, otro de abajo, arriba, abajo y al medio. Ya, y aquí llegamos ya. Tener cuidado con estos buenos que nos quiten la energía. Y la recuperamos. Y aquí aparece como un mega caminante con las patas flacas. Toma. Corremos esta weá. Aquí viene otro. Compramos esta web para sacar un poco de puntaje. Comemos mosquita. Ya. De aquí viene el famoso Big Black, que sale casi en todos los juegos baltos. Oh, me pegó el weón insolente, weón, que se cree. Toma, listo. De aquí dominamos un rato con él nomás. No hay que dejar que caiga para que no los mate. Y si pelean sin el palo, tienen que darle puros cabezazos nomás. A ver si volamos. A ver. No, no volamos. Vamos. Vamos a tratar de sacar otra vía por acá. Puta la wea. La wea no. Bueno, ahí ya tenemos un error. Aquí en el segundo, en la segunda rampa, hay un, ¿cómo se llama? Hay una vía, miren. Acá, ahora. Se adelantan un poco, en el centro, y agarran una vía. Uy, estuvo cerca esa weá. Vamos.
pregunta, ya nos quedaría la última parte. Super concentración. Ahí la pasamos. A ver. Nos matamos. Ahí la pasamos entonces. Ahí la mina la cuestión, weón, y todo el tema. Tenemos que buscar la salida en Snake Pit Carnage Lair. Nivel 6. Ya aquí, weón, es fácil. Vamos a agarrar otro warp zone acá. El warp zone que está aquí se agarra. Se agarra en el segundo nivel de esta serpiente, miren. Ahora se los voy a mostrar. Como muy fácil esto. Es tan complicado. Al apretar el botón de la rana como que sube más rápida. Out. Me recuerda al outsider. Ahí pasamos. Y ahora fíjense cómo se pasa al warp zone. Ya. Dejan que suba esta serpiente. Y cuando dobla, corren. Ahí. Y ahí agarran el otro warp zone. Y pasamos supuestamente al nivel de la serpiente. Ya. Listo. Nos saltamos la Fire Zone y nos vamos a Industrial Excluder, algo así. Ya, este nivel es un poquito complicado, pero lo vamos a pasar igual, weón. Aquí igual es esencial que el palo, weón, lo conserven bien, weón, porque el palo, weón, nos ayuda a caleta, weón. Especialmente con por ejemplo, unos ventiladores que te atrapan, weón. Unas cuestiones que tiran gas también. Las podemos romper todo ese tipo de cosas. Así que el palo, weón, nos va a ayudar. Ya, esperamos la otra y corremos. Mucho cuidado con la electricidad. Ya, esa vía se agarra así, miren. Ya. Se ponen ahí y saltan. Después de vuelta, wim, para allá. Matamos a este weón. Seguimos subiendo. Mucho cuidado acá. Ah. Y aquí vienen como unos monos pegajosos, a ver. Esa weón. Chucha. Ya, vamos. Rápidamente, hay que aprovechar que no tiene electricidad esa weá. Vamos. Nos queda 2. Aquí saltamos. Esperamos que tire el aire el de arriba y nos tiramos. Ahora. No correr porque hay un ga. Corren, lo matamos. Sacamos vía. Vamos. Tener mucho cuidado con la electricidad acá. Saltamos para ver qué pasa arriba con el aire. Como que calculamos. Ahora. Agarramos esta vía. A ver si la podemos agarrar. A ver, vamos. Chucha, ups. Ya ni con puta, ya, si igual tengo que agarrarla, bro. Nunca tan no. A ver cómo la agarraríamos. Oh, me dio miedito. Bueno, vamos. Esperamos acá que termine el aire, weón. Matamos a esta weá. Esta otra. Vamos rápidamente. Tenemos cuidado con ese gas que está allá. Lo podemos romper acá para que no nos moleste. Ya. Esperamos que pase la corriente eléctrica. No hay que desesperarse con el juego, bueno, si nos desesperamos, cagamos. Vamos.
pensarla bien nomás. Esta weá es pura práctica. Ya, y aquí llegamos a este weón, hay que matarlo a puros cabezazos. Hay que tener cuidado con que lo aplaste, ¿eh? Cabezazos nomás. Chucha. Vamos. Mira, me mató. Bueno, una vez que me mate el weón. Toma, weón. Oh. Toma. Cago. De ahí lo matamos. A puros cabezazos nomás. Hay que calcular nomás cuando el weón salta y le damos. Ahí la mina está alegando de que vamos avanzando y todo el cuento. Ya. Y pasamos a Terratubes, Gargantúa Tux. Aquí estamos como en los tubos de la nave de Gargantúa. Supuestamente ya estamos dentro de la nave de la mina. Bueno. Estos robots hay que pegarles combo. O pueden pegarle un cabezazo. Un poquito más arriesgado el cabezazo porque tiene que ser preciso. Ahí vamos, le pegamos. Nos paramos a pegarle y avanzamos. ¿Vale? No es tan complicado. Acá con cuidado que hay otro robot. Muere. Vamos. Ya. Nos vamos para la derecha. Izquierda. Derecha. Oh, tuvo cerca eso. Vamos. Aquí corren nomás. Y se ponen al lado del tubo. Puro correr nomás. Y aquí esperan que llegue acá y salta. Esta creo que es la última. Siempre corre muy rápido. Ups. Me va a pillar, weón. Vamos, weón. Uf, estuvo cerca. Siempre he pegado como para el lado contrario, o de donde viene el engranaje. Listo. Y acá seguimos avanzando nomás. Con toda la confianza del mundo. Cuidado aquí con la... con las... ¿cómo se llama? Con esta... chucha. Con estas weas que electrocutan. Mira, weón. Esa wea me puede perjudicar para más adelante, ¿no? Cagué. Cagué. Me agarro una de esas weas. Bueno, partimos ahí mismo. Vamos. Tener mucho cuidado con esas weas. Estas weas son random. Así que... No hay técnica, weón, para esquivarlas. Hay que correr nomás. Ya, ahí cruzamos bien. Vamos. Ahí recuperamos la vida perdida. Vamos. Pasamos rapidito por acá. Cuidado que aquí hay un weón que también nos pega. Ya, perfecto. Ya, sigamos avanzando. Vamos. Acá sale esta weá. Veamos rápidamente. Y seguimos avanzando nomás. Ya, acá primero hacia la izquierda. Para que era este tiburón. Después derecho para arriba. Agarrar la vía. Le pegamos. Y pasamos. Ya. Ya. Concentración, vamos nomás. Aquí, para quedarse acá, se quedan pegando. Y aquí, para esquivar esta, ustedes no hacen esto. Chucha, la wea. Ya. Total, estamos ahí mismo, vamos. Errores. Ya. Como había dicho. Nos quedamos pegando acá. Pasamos para este lado. Ya, pues qué weá. ¿Eh?
Eso me pasa por pajero nomás, weón, porque podría ir nadando, pero es que aquí hay una técnica, miren. ¿Qué onda? Ya última vez que hago esa weón. Ya ahí está. Problemas, pues weón. Igual nos podríamos ir corriendo, o sea, nadando, pero es más estresante irse con la weá atrás, weón. Aquí pegado para la izquierda. Toda esta weá tendríamos que haberla pasado con la rueda atrás, weón. Antes lo hacía así, me acuerdo. De ahí la weá supuestamente rompió la tubería. Ven, acá era. Ya, si nos matan vamos a partir ahí. Chao, tiburón. Vamos. Para acá. Y después para este lado. Ya, estos patitos que vienen acá, miren, le pegan un combo. Toma. Y lo damos vuelta. Y apretamos cueva porque los patos son medio. Son inmortales, weón. Bueno. Ah. A este lo damos vuelta nomás. Corremos y saltamos. Y aquí ya vendría el último trecho. Tener cuidado con ese mono, weón. Puta, viene para acá, weón. A ver. Ya se fue, vamos, rápido. Vamos. Este tiburón. Vamos. Este último trecho, weón, vamos. Qué miedo ese pato, weón. Ya. Izquierda, derecha, miren lo que voy a hacer, miren. Toma, ah, no le puede pegar. A ver si lo matamos. No, pero bueno. Ahí la pasamos. Es como agua más allá. ¿Están listos, sapos, para tener una carrera contra un ratón? Ya. Este nivel tenemos que enfrentarnos a un ratón. Que el primer weón que llegue abajo activa una bomba y el otro muere. Aquí hay un warzone. Se supone, mira, a ver. Al final de este nivel hay un mono que se llama el General Slaughter. Tenemos que ganarle a este ratón que está acá para poder pasar el level. Son tres veces que tenemos que ganarle. Y hay un warzone acá, a ver si lo podemos sacar. A ver. Ahí. Ah, no le puede pegar el zapatazo. Cerro. Pero bueno, si le pega el zapatazo. Si le pega ese zapatazo recién, no ahorramos hacer toda esta paja, no. Era como que pasamos el level. Así que vamos a tener que correr con dos ratones más. Este segundo ratón igual es fácil, pero el tercero, weón, es súper brígido, weón. Quería evitarme esa la carrera con el tercer ratón, weón. El tercer ratón, por lo general, weón, es súper brígido, weón. Estas weas como palafitos así nos ayudan bastante a ganarle al ratón. Ya. Ya, pasando el último level acá, hay que correr porque el salto no funciona al tiro. Ahí no funciona. Ya, ahora tendríamos que leer contra el último ratón. Este es el más brígido, lo más probable que nos gane. Ya, acá, vamos. Para poder ganarle a este ratón, weón, tenemos que pegarle. Tenemos que pegarle, puta, todas las veces que podamos. Vamos. Ojalá que no sea en vano esta corrida, weón, vamos. El otro weón viene rajado, weón. Ahí ya lo veo. Vamos, no. Chucha. Oh, weón. Puta, me va a pillar, concha de su madre. Ahí viene. Ya, ahí le pegamos. Le pegamos. Le pegamos. Todo lo que podamos. Vamos, weón. Vamos. Weón. Ah. Muere.
Y aquí viene el general Slaughter. Cabezazo y después pura espata en la raja. O combo. Ya, démosle nomás. Después cabezazo y toda la weá. Bueno, me mató. Este bueno es súper duro. Tienen que ser cabezazo preciso. Bueno, ahí ya me quité una vida. Le podemos, miren, si esta es otra cosa que le podemos pegar por la espalda. Pero cuando ya, claro, tiene como cierta velocidad el weón, como que tú no te pares de pegar, weón, y te mata. La técnica es ponerse acá y pegarle siempre ahí. No quería hacer esto, pero es como lo más fácil para pasar el mono, pues weón. Y siempre es lo mismo, pues weón. Para allá hay un cabezazo y cagáis. Ahí murió. Ya. Ya tenemos reunido el pasado. Supuestamente ahora venimos al nivel de las motos. Ya. Clinger Winger. Nivel 11. Ya, aquí lo que tenemos que hacer es mover la flecha de acuerdo a lo que nos muestre el camino. Porque si cometemos un error, esa pelota nos alcanza. Chucha. Esa pelota nos alcanza y nos electrocuta. Hay que aprovechar las curvas para que no nos pille. Igual voy medio lento, man. Supuestamente acá ya no veía la pelota, man. Vamos nomás. Pura habilidad. Battletoads. En este nivel era cuando el player 2 moría. El juego en sí, cuando tú llegabas acá, weón, con otro compañero, el player 2 moría instantáneamente, sin poder competir aquí en la carrera. Uy. Estoy acercando a la weá. Ya, llegamos. Bueno, aquí la weá como que tenéis que pelear con ella, weón. Chucha. Bueno, y eso pasa si te quedas al lado, la weá te electrocuta. Así que hay que darle con todo nomás. Ya. Ups, se rajó. Esperemos acá. Otro cabezazo. Puta la weá. Bueno. Vamos. Vamos. Dale. Puta, me electrocutó, weón. ¿Unos combos? Oh, me aplastó, weón. Pal pico, ya vamos. Ahora no más, pero tal. Toma, weón. Ah, weón, chete madre, ahí tenés cabezazo con todo. Bien, weón. Pasamos al nivel de las motos. La revolución de Dark Queen Tower, nivel 12. Supuestamente este es el último nivel, po weón. Tenemos que llegar hasta lo más alto de la torre y matar a la Dark Queen. Ahí agarré como un palo, ¿sí?, para poder agarrarse. Y aquí tenemos que ir subiendo con todo. Chucha. Se me olvida la cueva, weón. Vamos. Hay que ser rápido. Vamos. Concha de su madre. Esta la wea, man. Vámonos. Me preocupan esas weas que aparecen y desaparecen. Y no va a ser lo único que nos va a preocupar. Estos weones van a wear todo el rato. Ya, weón. Ahí se murió.
Hay que ir siempre saltando para saber qué viene más arriba, weón. Si no estamos atentos a lo que pasa más arriba, nos puede salir cualquier mono, como me salió esa pelota delante, y nos mata. Puta, ¿por qué se subió antes solo, weón? Vamos. ¿Y aquí? Puta, no esto. Me pegan uno y me matan. Vamos. Con que me maten antes de llegar al checkpoint, y tranquilo. Tenés esto, uno de estos monitos de aire. Me murió. Aquí hay un checkpoint. ¿Y qué aparece acá? Ah, uno de estos. ¡Oh! ¡Me va a comer! ¡Oh! ¡Uy, weón! Casi me come. Vamos. Vamos, que se puede. ¡Ups! Otro más de estos. Osaba igual, weón, bueno, haberme acercado a esa weá, weón, te traga de una. Ya, esta weá hay que matarla rápida. Ya, después arriba hay que tener cuidado con ese weón que anda corriendo y tirándote ese ácido. Y subir rápidamente. Ya, vamos, seguimos a este. Perfecto. Chucha, ese weón. Como brígido. Toma. Toma. Toma, concha tu madre. Ya, po. ¿Palo? Y no muere la wea. A ver, vamos, ¿qué pasa? Ahí murió. Vamos. Acá una plataforma que se mueve, man. Vamos, ya arriba, que hay, mira esa wea toda rápida, hay que calcular. Vamos, aquí es la movida. Vamos, ya. Las plataformas que se mueven son una lata. Cuando esté arriba mío hay que saltar. Ahora. Que ahí arriba ya, esa weá. Justo. Vamos, arriba. Vamos. Ya, tenemos la plataforma. Ahora. Uy, corre, weón. Me rajé, weón, me rajé. Esa weá te tira aire y te mata. Te mata de una. Ya, ¿todo bien? Todo bien, vamos. Acá arriba. Ya, aquí hay que subir rápidamente, miren. Ahora. Vamos, que se puede. 3. Vamos, weón. Cuando estemos en el medio, saltamos y no agarramos esa weón. Puta, ojalá no muera, weón. Vamos. Aquí, puta. Ya, 1. 2. 3. Más plataformas que se muevan, weón. Vamos.
nada que perder una vida, pues weón. Estamos acá mismo. Y perdimos el palo, weón. Bueno, ahí así se tiene que pelear, weón, cuando no tenía el palo. Ahí lo recuperamos. Adelante, weón. Vamos. Vuela, weón. Vamos. Vuela, weón. Este conche su madre, weón, me mató adelante, weón. Toma, feo. Ahí y nos ponemos acá. Ya, esperamos que venga la otra plataforma a buscarnos. Vamos. Apreté el de pegar y no. Era el de salto y apreté el de pegar, que soy weón. Bueno, un error mío. Son niveles que tenéis que estar concentrados, weón, si esa es la weá. Ya ahí evitamos esa weá, ahora esperamos la plataforma. Este es el de salto. No se me vaya a olvidar el de salto. Sale, weón. Mira el rinoceronte culeado, weón. Ya, vamos. ¿A dónde va ahí? El de salto y este de lo menos, no me voy a equivocar de nuevo. Vamos. Ya, salto. Ahí sí. Vamos, 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 vamos. Ahora. Ya, este weón lo único que va a tratar de hacer, no weón, todo el rato es botarnos. Aquí con mucho cuidado, porque este weón lo único que va a hacer es tirarnos para abajo, weón. Y no se puede matar, pues eso es lo más chistoso. Vamos, llegamos arriba, uff. Ya, la Dark Queen hay que puro darle cabezazo mientras se le pueda dar. Vamos, toma. Toma, toma. Ya, y cuando está muy alto, bueno, se ponen aquí en la orilla nomás a esquivarla. Igual se puede acercar a pegarte, así que. Y le podemos pegar en el taco. Ya, cuando está convertido en eso estamos cagados. Y si nos acercamos nos pega rollazo. Uy, no sé por qué me va a matar. Parece que no. Vamos, uno, dos. Oh. Ensalada de rollazo. Buena. Ya. Esperamos un rato acá. A ver si lo está quitando. Vamos. Ahí murió. Lo terminamos.
Y ahí la Dark Queen como que vuelve y todo el cuento. Y algo nos dice: Romanus, Blackie, speak to your queen, have to spill the suits. Oh, don't worry, let's talk about the cobbler winter. Bueno, la cuestión es que dice: voy a volver y todo el cuento. De ahí salvamos a la princesa Angélica y a Pimple. Oh, súper bien, muchachos, weón. Qué bueno que hayan logrado todo esto, weón. De ahí está escapeando la Dark Queen, weón, girando como un remolino, y viene el Vulture, el cuervo, que es nuestra nave, y ahí rescata a la princesa y a la rana, a Sitz, o Ratch, creo que, y ahí está Pimple. Y así la reina oscura fue destruida, y una vez más se retiró hacia la oscuridad marginada en la galaxia, recuperándose de su pérdida. Pero ¿por cuánto tiempo? Y ese es el final de Battle Toads, po, weón. Un desafío bastante grande, súper complicado. Nosotros no editamos algunos levels donde ocupamos los Warzone y tratamos de hacerla corta, pero esta era la manera como yo lo terminaba, po, weón. O sea, si quería terminarlo como rápidamente. También, claro, lo podíamos jugar sin Warzone y todo el tema, pero es cosa de gusto nomás. Voy a ver si después me pego un Battletoads full level con todos los niveles para que los veamos. Y nada, pues, y eso es más que todo Battletoads. Como le había dicho, un juego desarrollado por Rare, distribuido por Trade West, plataformas para Nintendo, Game Boy, Amiga 32, Sega Genesis, Sega Game Gear, y su fecha de lanzamiento fue en el año 1991. Este juego, la primera vez que lo vi en mi vida, lo vi en un programa que se llamaba Telemúsica, que daban en el canal 9 en Megavision. Ahí fue en el año 90 y 95, no sé, weón. Pero ahí fue la primera vez que vi el juego, weón. Después lo vi en una revista y tuve la gran cueva que llegó mi viejo un viaje, weón, y me trajo unos jueguitos de Nintendo, y entre esos juegos venía este juego, weón. Se convirtió en mi preferido. Pero bueno, estimados seguidores del juego del recuerdo, espero que les haya gustado este como speedrun o algo así, como lo quieran llamar, de Battletoads, y los voy a estar viendo muy pronto en otro jueguito del recuerdo. Que estén bien, chao.